Y disculpen por ser tan reiterativa con el tema, yo sé que los tiene súper aburrido. Gracias. Pero,
Quiero hacer una pregunta. Quiero que tenga la amabilidad de levantar la mano quien considere que le hizo bien la cuarentena. Sí. ¿Sí? Algo. Sí. Depende. Sí. De qué. Sí, 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 sí. Bueno, veo varias manos levantadas. Y perdonando a los que en realidad lo pasaron muy mal, en el fondo, si tienen la capacidad de visualizar el paisaje completo, verán que de cada problema hay una enseñanza. Y precisamente de eso se trata la canción que les acabo de cantar, de Thievery Corporation. Se llama Until the Morning, para que todos los días se levanten y agradezcan por el simple hecho de estar vivos. ¿Bien? Vamos, amigos, con la siguiente rola. Está como muy raro, así que ahí mejor. Permiso. Ah, bueno, este temita lo conocen, lo han escuchado. Así que, si no saben inglés, tararean, pues, ¿ya? Sí, pues, también me tienen que apoyar a mí. And surrender, there will be no fight.
Eso, eso, chiquillos, gracias. ¿Hará algo más para mi porte? Thank you.
Muchas gracias. Esto fue Roads de Portish. Bueno, de hecho, me puse mi nombre por la canción. para que vean los fanáticos. Ali Road, gracias. Bueno, chiquillos, antes que todo, quería pedirles disculpas por deprimirlos esta noche. Vamos, chiquillos. Thank you.
Muchas gracias. Esto fue en español, El verdadero amor espera, de Radiohead. ¡Ay! Pero del grupo que como que estoy cachando que no me están entendiendo nada de lo que estoy cantando. Así que voy a tirar un temido en español, Stinka. Pero no se emocionen porque no es de amor. O sea, es de amor, pero des amor. ¿Ok? Vamos. ¿Cuál? Como que cuál. He dedicado mucho tiempo, energía y amor. Tuve un problema con la pista, nuevamente, por favor, gracias. Sí. He dedicado mucho tiempo, energía y amor en esa cosa. Ya sea bonita y te gusta la sombra.
Bueno, chiquillos, ya me está dando frío, miren cómo estoy, así que les quiero agradecer esta noche que hayan compartido con nosotros. Esta es nuestra primera presentación. Así que muchas gracias y nada, pues, espero que... Pero dejen hacer como que me voy, pues. ¿Cómo que cuál? Los mapas. Muchas gracias. Esta canción dice: espera que nadie te ha amado como yo. Un fuerte aplauso para Ali Rose and the Sunny Face. Oye.
finalizamos la noche y lo logramos. Oye, lo logramos. Oigan, chiquillos, ¿cómo le han pasado esta noche? Cuéntenme. Bien, qué bueno. Oye, ¿sabéis qué? A ver, ¿cuántas mesas quedan? Uno, dos, tres. Tenemos que hacer la rifa, güey. Oye, y se fueron. Un número más. Un número más. A la una, a las dos, un número más. A Luca, a Luca y a mí. ¡Ay! ¿Alguien no compró nomás? Yo a ustedes no los vi antes. ¿Este fue el número? Acabo de llegar. Ah, ¿quieres un número? A mil pesos. El premio. Bueno, ¿no? ¿Cuál es la transferencia? Puede ser transferencia, pago, de efectivo. Las monedas de 10 también sirven. ¿Podemos transferir? Soñado, ahí tenemos cuenta variante humana. Allá, la modelo, por favor, vaya a venderle. ¿Quién es la modelo de los números? Allá, va la modelo de los números. Oye, ¿los premios los recordamos? Sí, po. Yo quiero. Vaya. Tú los nombrás y yo los cuento. Premio número. Ah, no, de la rifa. Uno de los premios es una mascarilla de aguayo confeccionada por Maca Arte Confecciones. Oiga, chiquillo, estas mascarillas son bacanes porque tú te las poní y no te hacen las orejas para adelante. Te las firmáis en la cabeza. Voy a ponerme la... ¿Verdad que esa no la podemos...? Contagiando el COVID para todos lados. Esta es la mascarilla que estamos usando recién. ¿Ven? Soñado. ¿Cierto? Como Piñera. Ah, vale. ¡Hola! ¿No? Ya, entonces el otro premio sí tenía que avanzar. Ah, sí, que avanzar. Sí. El otro premio es un antifaz para dormir con un rico olor para que tenga un sueño placentero. Y el último premio es un libro educativo para niñas, niños, niñas. Tan bonito. Por ejemplo, acá le pueden contar a sus familiares pequeños, por ejemplo, una pequeña historia. Aquí pueden observar la imagen que se les muestra en este librito, mientras le podemos contar, por ejemplo, el viaje de la plata, el gran sobacón, la guerra del Pacífico de 1879 a 1883. La historia, que nos quieren quitar historia. Bueno, ya nos quitaron historia, pero ya no importa. Ya, entonces, los números. Premios de la rifa. Alguien más, ya terminaron su compra de números todos. Les aviso al tiro que los que se